Ha llegado el día de la final y sabremos hoy quién ha sembrado suficiente fútbol como para cosechar gloria. ¿Quién se llegará a imponer en el partido de hoy? Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy les abrimos las puertas para que ustedes y la ansiedad que han venido acumulando pasen adelante y nos acompañen en esta intensa final con Marito Kempes. Soy Fernando Palomo. Y sí que tendremos acción, lo que se viene será buenísimo, Mario. Vaya que han tenido que superar desafíos importantes estos dos equipos, ¿eh? No fue nada fácil llegar acá. Quedan 90 minutos donde van a tener que dejarse todo el trabajo semanal impresionante por parte de los dos. Fíjate, Fernando, las hinchadas están enloquecidas esperando que ya comience este partido. Mateo Pessina, acá les presentamos a la formación del equipo. Sólido medio campo en el dibujo que hoy plantan para arrancar el partido, con línea de tres en el fondo y un ataque que buscará llegar con muchísima creatividad al arco rival. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Ponen los jugadores en la pizarra, el tema que después se mueven, pero los numeritos al menos tienen planteamientos similares, un 3-4-3 con intención ofensiva. Y llegó el momento tan esperado, ¿eh? Árbitro, empieza el partido. Stefano Sensi. ¡Se viene! Aunque parece dudar por momentos, contiene muy bien la pelota, un disparo peligroso. La va a dejar ahí cerca. Y así le pega la pelota. La tranquilidad gracias a Memo Ochoa. Buena idea. Ahora interceptar bien esa bocha. Tony Filena. Se cruza ahí con el cuerpo. Si lo clavan, lo ganan. ¡Grande arquero! ¡Ojo que aquí hay gol! Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera. Y no tuvo ni que moverse. Sin problemas para llegar a esa pelota. ¡Qué pase ha metido! Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Y yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. Bajo mucha presión del rival. Que no la vaya a perder ahí, ojo. Antonio Candreva.
Salvador a manos del arquero. Candreva con el tiro de esquina. Tiro de esquina que no genera nada más. Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota. Filtró una buena pelota. El arquero no la vio ni pasar, Marita. Hay que saberle esperar, Fernando. Festeje, muchachos, se lo merece. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí lo tienen, un espectáculo, mueven la pelota de un lado a otro, que están meciendo el balón. Interviene bien ahí para cortar. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Pedazo de centro, mandaste, papá. ¡Gol! Para ampliar la ventaja, para llevar a un mayor tranquilidad al marcador. Bueno, señores, vamos a repasar por este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Eligió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Y por ahora el marcador está 2-0. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Brillante la tarea del defensa. Lo que ha salvado una clase de frentazo espectacular. Van a jugar desde el tiro de esquina. Mucha atención. Al despeje, pero ahí sigue el peligro. Stefano Sensi. Lo van a hacer en corto. Es así, se tapan los centros. Tiro de esquina y nomás. Tapó bien ese centro. Atento, se viene el gol. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Mandaron a volar la pelota. Lateral. Antonio Candreva. Bien tapado ahí. Bien ahí en la recuperación. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. Pero ahí se corta la jugada. Koulibaly. Antonio Candreva. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Ahí está! Díganle a Dios, me parece. Ya se escaparon. Son tres de diferencia. Este equipo ha acostumbrado a los aficionados a un juego de ataque. Y eso es lo que están consiguiendo, ¿eh? Mucho ataque y goles, que es lo más importante. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad.
Defiende bien para recuperarla. Y bueno, se fue la pelota de córner. Se viene el tiro de esquina al área. Muy mal en el despeje, ojo. Y ahí busca generar algo. Se le terminó la cancha, no pudo deshacerse de la pelota. Está siendo un partido espectacular. ¿Qué digo espectacular? Brillante. Este lo va a soñar, el arquero lo va a soñar esta noche, Fernando, te lo aseguro, porque realmente es un jugador muy incordiante, le pega de cualquier lado, es un espectáculo. Metió centro peligroso. Y ahí sacando bien el centro. Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Cuando se viene el segundo tiempo, la gran pregunta, ¿se quedarán conformes con lo que hasta ahora tienen? ¿Suficiente con este baile que han pegado en el partido? Es bueno ese pase filtrado. ¡Se viene! ¡Esto ya es un festival! ¡Cuatro goles de diferencia, una avalancha de goles! Ha tenido un formidable partido y acá está el premio. ¡Qué gol que ha clavado! ¡La puso arriba! Y esto que no va a terminar todavía, 4-0. Izzo. Ahora tendrán que correr para recuperarla. Acá puede venir un contragolpe. ¡Gol arco! Ha sido una verdadera pena, ha quedado muy cerca de hacer daño esa jugada. La contra no logran capitalizarla. Ya está preparado el cambio. Dentro con el número 37, Andrea Petagna. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Se le fue la pelota, sí nomás. Sigue en ese juego de mover la pelota de un lado a otro. Bombeando el pase. Ahí está cerca, puede ser, y está. ¡Qué bien, cómo la maneja! Han regalado la pelota. Koulibaly. ¡Ahí va el tiro! Llega esa bocha sin complicaciones. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido.
buen corte justo a tiempo. Koulibaly logra recuperar. Recuperar muy bien el balón. Y por ahora sigue con la pelota. Pero no, perdieron la pelota. Puede andar bien este pase. Recibe la entrada, estuvo cerca de caer. Y digamos que no fue un tiro preciso, Marito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia, ¿eh? Y eso que le dio con alma y vino. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Y es así como termina el peligro. Se viene un momento importante para el partido. El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Buena idea. Transporta el balón. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Esa pelota se va por el costado y lateral. Sale el pase bombeado. ¡Remate! ¡Buena atajada! Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Formidable la atajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Lo hizo, Marito, qué horrible despeje. Antonio Candreva. Qué dura barrida, esto merece al menos amarilla. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. La pelota pasada. Entonces no pasó nada, pues. 10 minutos para que se termine el partido. Stefano Sensi. Cuidado con ese pase. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Maravilloso, se queda con la pelota. Solo 5 minutos para que ya se define este partido. Ahí tiene la pelota pegada al pie.
Tiene opción de pase. Excelente pase filtrado. ¡La volea! ¡Ay, la respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! Ahí va bien el árbitro a sacar la amarilla por la anterior jugada. Sustitución de Monza. Eso al campo. Con el número 55, Armando Izzo. Entra con el número 9, Giulio Donati. Llueve el córner al centro del área. Ah, no, pero ha despejado espantoso. Uy, esto no será nomás porque estaba en fuera de juego, tan cerca estuvieron. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Mete bien la pierna. Cuidado que ya está amonestado. Le van a mostrar la segunda amarilla. Se tendrá que ir. Y lo que conlleva ese tempranito a cambiarse. Y ahí está, se va a terminar el partido. Se va a terminar el silbato. Sí, señoras y señores. Ahí lo tienen. Así es, Fernando, son los mejores, realmente salieron a ganar los partidos y lo han conseguido, son campeones y ahora todos a festejarlo. Y ahí lo están haciendo, se reúnen en la tómbola central, mira el círculo que arman. Este equipo es una familia, Mario Alberto. Podríamos hablar, Mario, por encima de imágenes que creo superan cualquier palabra. La verdad que han tenido que superar muchísimas cosas para llegar acá. Hoy es el partido más importante que acaban de jugar y el más valioso. Fuegos artificiales ya que adornan el cielo. Las fotografías que quedarán enmarcadas y que quedarán guardadas también en los pasillos de un club que ha peleado muchísimo para poder llegar acá. Campeones, y vaya si hay merecimiento en esta escena. Ahí los tienen. Es increíble la actuación de este equipo. Jugaron bien durante toda la competencia. Aquí tienen el premio por el que tanto lucharon. No se llevan la copa. Bueno, Fernando, ahora toca cumplir con la afición. Ha sido gente que la ha acompañado en cada partido. Han sufrido con ellas. Y por qué no van a ser también partícipes de esta gran fiesta. Todos tienen que estar felices. Mira todas esas personas cómo saltan de alegría, la euforia. Seguro que hoy van a festejar tanto como la jugadora.